Ya estamos en el video. ¿Qué pasó? No, pues creo que hoy estamos aquí, pues en Tampico todavía. Pues después de la amanecida. Sí, ¿hoy qué es? 25. Bienvenidos a este video. ¿Es video? Así es. Número 37 de Coleccionistas de Cómics Tampico. Y el especial navideño, ¿verdad? Así es, pues me parece que sí. Porque no acabamos de todavía de madrugar bien. No hemos ni llegado a la casa. No, estamos todavía aquí. Tratando de grabar ya, ¿cuántas escenas? 500. No sé, la verdad, pero... ¿Después de la 500 escena? Después de Halloween ya no. Si nos están viendo ahí en su casa, pues gracias por estar aquí. Mi nombre es Francisco. ¿Sí? Y pues mi nombre es Emiliano. Francisco, ¿verdad? Así es. Abraham. Abraham, ok, o Paco. No. No, Paco, Abraham. Bueno, Abraham. ¿Emiliano? Emiliano. ¿Domínguez también, como yo? ¿Fito? Cortés. No. Y Fito Cortés, que está... Está tirado ahí, todavía está ebrio, tirado ahí en el piso. Y desnudo. Fito. No sale a la cámara, Fito, porque está desnudo, nada más trae su trusa. Y una playera de Star Wars. Así Mandalorian. Es. Bueno, pues bienvenidos. Espero y les agrade este video. La actualización. Bien, pues, la actualización... Después de un mes... De un mes y medio, ¿no? Que no teníamos nuestro video. Nos cayó la maldición de Anabel, si recuerdas. Uh-huh. El último video, me parece que fue... Con Andresito. Con Andresito y la maldición de Anabel. Y Chucky, porque... No nos dejaron grabar ya videos y luego el COVID y que ya estamos en rojo de nuevo y que estamos en amarillo. Ya no sabemos ni en qué estamos. Estamos en el color del arco iris. Del arco iris. Pero pues nos ha llegado todo, de todo. Salvat, Planeta, Smash. Panini, todo. Audiocuentos. Audiocuentos, todo eso. Pero pues no tenemos nada, o sea, ahorita ya. Ya se lo llevaron. Pero vamos a hacer unas revisiones, ¿no? Espero que se la estén pasando bien en su casa. Felices fiestas, feliz Navidad. Y que se vean los aguinaldos, porque no han pagado. Los aguinaldos todavía están. Hay algunos que no recibimos, entonces... Le mandamos un saludo a toda la gente que apoya el canal. Compartan este video, denle click a la campanita. Suscríbanse, comenten algo. Pues ahora vamos a tratar de ser consistentes, ¿verdad? En este año. Así es, vamos a tratar de... 2024, a ver, ¿no?, qué nos depara el siguiente año. Bien, y pues los dejamos con Ica. Ica, anda por ahí, Ica, ¿va? ¿Sí sobrevivió? Ica, vamos contigo. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en nuestro especial número 7, especial navideño. Yo soy Ica y espero que no se hayan olvidado de mí. Hoy tenemos un programa muy especial para festejar la Navidad. También tenemos premios para nuestros suscriptores. Checa cómo puedes participar. ¡No te lo pierdas! Excelente regalos, ¿no? Ya saben que esperamos sus comentarios, sus propuestas y sobre todo que se le estén pasando muy bien en estas fechas en sus hogares. Recuerda, quédate en casa. Bueno, pues ya estamos aquí para analizar el cómic que nos trajo Fito. Ya lo habían sacado hace un buen tiempo. ¿2015? No. Algo así, ahorita lo vamos a checar. Ya tiene su tiempo, sus años. Viene en el formato de lo mejor de DC, que es un formato tamaño cómic americano. ¿Ya no existe ese formato? No, ya no viene en ese tamaño, ¿no? Vienen unos que les cambiaron el nombre, viene esa siendo línea, esa línea ya no... Universo DC, pero esta línea de lo mejor de DC pues ya no. 2015. Entonces es el Batman Noel, que ya debe haber salido otra vez porque ahorita en diciembre lo iban a sacar. Entonces viene con otro formato. Pero pues si lo tienen ya, con ese quédense, ese está recomendado. Para leer el 25, ¿no? Ahorita, acabando el programa. ¿Es temática de Navidad, Fito? Sí. ¿De qué se trata? A ver, Fito.
Hagan de cuenta que están leyendo la historia de Cuento de Navidad. De Charles Dickens. De Charles Dickens. Entonces viene adaptada a, pues a Batman. No les digo más. Pero si han leído el libro de Cuento de Navidad o Canción de Navidad, como la conocen otros. Buen libro. La narración que va durante el cómic es casi casi igual que el libro, ¿no? Entonces está interesante porque pues la diferencia aquí que son... Está basada en los personajes de Batman, ¿no? Pero la historia es básicamente igual. Ajá. Los dibujos y todo eso, pues ya ahí sí no sé. El dibujo creo que es este... De Bermejo. Bermejo, ajá. Ah, Bermejo. Ese es el que dibuja Damne, dibuja muchos títulos más de DC y que le quedan muy bien. O sea, es uno de los mejores dibujantes que hasta ahorita están trabajando con DC, con varios títulos como Joker, Harley Quinn, lo que era de Damne y todo eso. Está excelente, le gusta lo detallado, muy oscuros, temas muy oscuros, sombras. No maneja recuadros casi, ¿verdad? Se puede salir del marco. Sí, sí, muy muy viñeteado, mira como ahí no tiene margen el cuadrito que sigue. Márgenes. Entonces, o como se llama normalmente, estas son calles, lo que está aquí, lo que divide. Ajá. No, muchas veces no lo utiliza, simplemente lo viñetea y queda así, muy padre el dibujo. Y la historia, pues como dices, está basada en esa historia. A veces pueden correr el riesgo el autor, o como ves, que por ejemplo ese dibujo donde está el niño, su original se ha cortado. Pues cuando sí. Pase eso, cuando no tiene calle. Sí, sí, puede llegar a cortarse la imagen un poco. Uh-huh. Pero pues ya depende de qué es lo que estén imprimiendo cuando lo saquen ya en la impresión. Porque normalmente ya viene con un formato que recortado. Así como viene ya en la computadora el diseño, viene idéntico. ¿Y es cierto que a veces viene más completo en los pasta dura o es lo mismo? No, es el mismo, nada más que el pasta dura, como tiene un poquito de altura más y anchura, uh-huh. Se alcanza a ver los márgenes blancos. ¿Unos dos centímetros, centímetro y medio? Más centímetro. O menos, así es. Entonces, no... Si este viene en pasta dura, no recomiendo que lo compren en pasta dura. Con este que se queden está excelente. Pero si no lo tienen, sí es recomendado. Sí. Hace poco estaba viendo Batman Regresa con Michael Keaton y sí es. Por ahí tenemos pendiente que Emilio traiga los cómics basados en la película de los 90. Para checarlo. Y estuve investigando en internet y sí chulearon mucho la adaptación de los dos cómics, del de Batman con Jack Nicholson, sí. Batman 1 y Batman Regresa. Ah, sí, sí, sí. Quedan sí, muy buenos dibujados. Yo en ese tiempo pues no sabía ni quién dibujaba, yo nomás veía los que estaba basado en la película, ¿no? Pero sí lo ya no existen, ya no hay reimpresión de esos, ¿verdad? No hay ni americano ni. Pero pues, ¿qué te parece si los conseguimos? Podríamos tener un video, una microcápsula sí, para en videos, de los que vienen, aunque Batman, sí. Mira la chulada. ¿Qué tal? Ese es su Joker, ¿no? Es el característico sí. Joker de él. Sí, el sí. Guasón. Ajá. No, pues está excelente. Ahora sí que para los que no lo tienen y lo quieren comprar y ya se les complicó buscar ese tomo o conseguirlo de esta manera, pues les recomiendo que sí busquen el tomo que van a sacar. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero yo creo que para Halloween, Long Halloween de Batman y para Navidad de Noel. Así es. Yo creo que son buenas para leer tanto en Halloween, los bocetos originales. Eso me gusta mucho porque ahí te das cuenta de que cómo batallaba el dibujante, ¿no? Para hacer los bocetos. Sí, en varios tomos están metiendo lo que son los bocetos, los trazos. Y para mí que me gusta mucho lo que es el dibujo, siempre me agrada que traigan esos plus. Lo que no me agrada es que a veces le meten los guiones en inglés y pues uno para qué va a andar ahí viendo cómo son los guiones, ¿no? Pero a veces se los meten de relleno, smash, mete muchas cosillas así. Es muy cómodo leerlo en ese formato, sí. Pasta blanda. Sí, sí. Pasta dura es como que yo tengo que sentarme en mi escritorio, no sé. Sí, claro. Pero en una basecita de madera para que lo abras. O a veces lo estoy leyendo en la noche y se me cae en la nariz. Duele menos el plástico, sí, pasta sí. Blanda. Ajá, sí. Bueno, pues esta es la ¿lo dices por experiencia? No, un amigo de un amigo, de un cuñado, de un primo. Ajá. Recomendado esta Navidad. Entonces, espero que les haya gustado este review de este tomo de Batman Noel. Thank you.
pronto se graba. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, pues ya estamos aquí en el final de este video. Esperamos si les haya agradado, les haya gustado. Regresamos nuevamente, pues mucha gente ya estaba preguntando cuándo íbamos a regresar. AMLO nos estaba preguntando también en la mañanera que cuándo regresaríamos, y pues aquí estamos nuevamente para ustedes. Por todos lados. Bueno, pues espero que les haya agradado este video. Los esperamos en el próximo, que es el especial de Año Nuevo, ¿verdad? Y feliz Navidad. Feliz Navidad, ya abrieron los regalos. A nosotros no nos llegó nada. Mi cartita, pues no se la llevó Santa Claus. Aquí la dejó Santa, y la verdad, no me trajo lo que le pedí de cómic ni nada. Entonces, pues solamente nos trajo de comer y salud, pero es más que suficiente. Bueno, ¿no? Pues feliz Año Nuevo entonces para todos los que nos están viendo desde sus casitas. Nos llegó un gran regalo que nos acaba de llegar ahorita. Noel. Santa Claus. Bueno, gracias. Pues ahorita lo analizamos, ¿no? De una vez. Pues ya lo analizamos en este. ¿Ni te acuerdas? No recuerdo. Ya lo checamos. Pues, ya. ¿Dónde estoy? Gracias. Que se la sigan pasando bien. Y abrazos poderosos.